Queremos daros la bienvenida a este espacio Aprendiendo de. Un espacio que en el canal de YouTube de Radio Solidaria hemos titulado Personajes Bíblicos. Aprendiendo de Jacob, aprendiendo de Joel, aprendiendo de Esther, aprendiendo de Noemí, aprendiendo de Jesús. Son algunos de los ejemplos de diferentes personas que hemos tratado en este espacio. Hoy queremos hablaros sobre Jacob. Te invito a que abras tu Biblia, los que podéis hacerlo, porque a lo mejor estáis trabajando, a lo mejor estáis escuchando este espacio desde un vehículo y no puedes, tienes que estar manejando el coche. Génesis capítulo 35, versículos del 1 al 7. En este pasaje encontramos a Dios diciéndole a Jacob que vaya a Betel. En Betel, Jacob iba a construir un altar. La pregunta es, ¿por qué Dios ordenó esto? Casi 30 años antes, Jacob había hecho un voto, pero parece que Jacob había olvidado su voto, y Dios ahora está llamando a Jacob para que cumpla con su voto. Hay varias lecciones que, que podemos extraer de ese voto olvidado de Jacob. Algunos dicen promesa que hizo Jacob. Esto se puede aplicar fácilmente a nuestra vida. Pero antes de señalar esas lecciones, vamos a ver los antecedentes históricos que tienen que ver con el voto olvidado que Jacob tiene que recordar. Y esto va a ser útil para nuestra vida. 30 años antes, Jacob había hecho un voto. El voto de Jacob fue hecho mientras huía de la ira de Saúl porque Jacob había robado la bendición de Saúl. ¿Recuerdas ese pasaje, verdad? Jacob, dejando Berseba, se dirigió hacia Harán. En el camino Jacob se detuvo en lo que ahora se llama Betel. Génesis capítulo 28. Versículos del 10 al 15. Allí tuvo un sueño. En ese sueño vio que había una escalera, se le conoce como la escalera de Jacob, ángeles que ascienden y descienden en una escalera entre el cielo y la tierra. Y en este sueño, Dios promete estar con Jacob y devolverlo con seguridad a su casa. El sueño impulsó a Jacob a hacer su voto. Génesis capítulo 28, versículos 16 al 22. Ese sueño hizo que Jacob tuviera al Señor como su Dios, para hacer del Señor su Dios si Dios cumple su promesa. Este sueño impulsó también a Jacob a santificar la piedra sobre la que había descansado su cabeza y que había erigido como columna. Pero también el voto consistía en darle a Dios la décima parte de todo lo que Dios le iba a dar. Durante los próximos 20 años, Jacob vivió en Arán. Como Dios prometió, estuvo con Jacob. Jacob prosperó tanto en la familia como en la obtención de riquezas. Lo puedes leer, Génesis capítulo 29 y 30. Al regreso de Jacob, Dios lo mantuvo a salvo. Es decir, que la protección, la bendición, la cobertura de Dios estaba sobre Jacob y sobre su familia. ¿De qué lo protegió también Dios? De Labán, que lo perseguía, Génesis capítulo 31. De Saúl, que venía a recibirlo, Génesis capítulo 32. Y para el momento que vamos a hablar ahora, Génesis 35, Jacob había estado viviendo en Canaán. Llevaba 10 años viviendo allí. Jacob se había establecido cerca de la ciudad de Siquem, Génesis capítulo 33, verso 18. Pero no se había molestado en volver a Betel. Donde el Señor se le había aparecido y donde había hecho su voto. Entonces parece que Jacob había olvidado esa promesa, ese voto, y por esta razón Dios le ordena que regrese a Betel. Génesis capítulo 35, verso 1. ¿Y qué lecciones o qué principios podemos aprender de esto? Existen varios. Si tú quieres aportar alguno, puedes hacerlo con total libertad. Déjalo en la caja de comentarios. Envíanos un WhatsApp, envíanos un mensaje de Telegram. ¿Cuál es la aplicación a nuestra vida del voto olvidado de Jacob? Muy sencillo. Creo que vas a entender de qué va este tema. Las promesas. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas a Dios y las hemos incumplido? Por ejemplo, Señor, si me sacas de esta situación, prometo servirte. Prometo no hacer esto. Prometo hacer aquello cuántas veces hemos hecho promesas a Dios y luego con el tiempo no se han cumplido o no las hemos querido cumplir o se nos han olvidado. Dios espera que mantengamos los votos que hacemos. Dios no toma los votos a la ligera y nosotros tampoco debemos hacerlo. Te invito a que leas Eclesiastés capítulo 5, versículos del 2 al 5, pasaje muy conocido. No te desprisa con tu boca, ni con tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y este versículo, estos pasajes, son interesantes porque se aplican a nuestra relación con Dios, pero también a nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Cuántas veces hemos hecho alguna promesa también, a un ser querido, a un amigo, y no la hemos cumplido? Asegúrate de mantener cualquier pacto o voto que hagamos con Dios. Por ejemplo, el voto que hicimos cuando nos convertimos en cristianos. Apartarnos del pecado, seguir a Cristo con todo nuestro corazón. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo fielmente este voto? ¿O lo hemos olvidado como Jacob? ¿Sabes una cosa? Estamos propensos a olvidar nuestros votos. Pero Dios permanece fiel. Dios cumple su palabra. Dios cumple su parte. Pero Jacob no había cumplido. Había olvidado su voto. Y este olvido parece ocurrir con mayor frecuencia cuando los votos son hechos en tiempos de problemas. Cuando vienen las situaciones difíciles a nuestra vida es cuando hacemos los votos, cuando hacemos esa oración, cuando clamamos a Dios. Señor, te necesito. Sácame de esta situación. Prometo servirte. Prometo hacer tu voluntad. Olvidamos nuestros votos cuando las cosas no están saliendo bien. En el caso de Jacob, él tenía una buena familia. Jacob se había vuelto extranjero. Bueno, se había vuelto extremadamente rico, pero se fue a vivir a, a lugares extranjeros. Jacob se había establecido en su país de origen también. Y lo mismo ocurre a menudo con, con nosotros. Muchos obedecemos el Evangelio. Y a veces en nuestras vidas, eh, cuando estamos preocupados, es cuando hacemos esa oración, clamamos a lo alto. Pero luego especialmente, cuando las cosas nos van bien, cuando hay seguridad financiera, cuando la familia va bien, cuando el trabajo va bien, olvidamos nuestro compromiso con Dios. Hay una advertencia de Dios a Israel contra el olvido después de entrar en la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 al 20, ahí puedes encontrar esa advertencia de Dios. Olvidamos nuestros votos cuando permitimos ser influenciados por el mundo. Tenga en cuenta que la familia de Jacob había aceptado los dioses extranjeros. Sí, sí, esto lo dice Génesis capítulo 35, verso 2. Mira qué palabra. Habían permitido que los ídolos que la idolatría entrara en la familia. Se habían enredado con las cosas del mundo. Mira lo que dice el versículo 2, Génesis 35. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Versículo 3, levantémonos. Y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. La familia de Jacob había aceptado los dioses extranjeros. Y muchas veces olvidamos nuestras promesas, lo que prometemos a Dios, porque nos enredamos, porque somos influenciados por el mundo. Muchas personas no cumplen con el voto que han hecho cuando se hicieron cristianos. Por ejemplo, Demas. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Empezó muy bien en los caminos del Señor, pero amó más las cosas del mundo. Y Pablo dice que Demas me ha desamparado. Amó más las cosas del mundo y nos ha dejado. Hay muchos jóvenes adolescentes eh, celosos al principio que buscan a Dios, que leen la palabra, que oran, que ministran incluso en nuestras iglesias, pero cuando están influenciados por sus compañeros. Por la música popular, secular, por las enseñanzas humanas en las escuelas, a menudo pierden el interés en los asuntos espirituales. Están más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Esto es una realidad. Muchos de nuestros jóvenes están más tiempo en los institutos, en las escuelas, aprendiendo lecciones que están bien pero están más sumergidos en esas lecciones que en las lecciones de la palabra de Dios. Muchos cristianos adultos también están influenciados por el materialismo, la inmoralidad de nuestra sociedad. Pero esto no debe ser excusa para olvidarnos de los votos. Si hemos olvidado nuestros votos, necesitamos volver a comenzar. Y aquí podemos notar que Jacob se le dijo que regresara a Betel. Y de manera similar Jesús le dijo a la iglesia en Éfeso que regresaran al principio. Apocalipsis capítulo 2 versos 4 y 5. Volver al primer amor. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 2 versículos del 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El mensaje de este de esta reflexión es cumplir los votos, cumplir las promesas que hacemos a Dios, pero volver al primer amor, volver a las sendas antiguas, como ese trabajo discográfico de, del grupo Misión, te invito a que lo escuches, disponible en librería Los Olivos. Regresa al principio. Aquí la familia de Jacob habían dejado su primer amor. Se les dijo que recordaran de dónde habían caído. Pero es que también Apocalipsis dice esto. La iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Y se les está exhortando a que recordaran de dónde habían caído, a arrepentirse, a hacer las primeras obras. Mensaje para para los hermanos que han dejado su primer amor. Vuelva al Padre. Necesitáis hacer las primeras obras. Necesitamos volver al primer amor. Vuelva a leer la Biblia. Vuelva a hacer estudios bíblicos. Vuelva a orar. Vuelva a los fundamentos que edificaban tu vida cristiana. Cuando cumplimos nuestros votos, se renuevan bendiciones en nuestra vida. Cuando Jacob cumplió su voto, Dios se le apareció y renovó las promesas que se habían hecho a Abraham e Isaac. Génesis capítulo 35, versículos del 9 al 15. Y así puede ser con nosotros también. Puede ser que, que nos hayamos olvidado del compromiso original que hicimos cuando obedecimos por primera vez el Evangelio de Cristo, cuando le aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero si regresamos a Cristo en pleno arrepentimiento y en oración y cumplimos nuestro voto de servicio, de devoción a Él, todas las bendiciones espirituales que Él tiene para ofrecer pueden ser nuestras nuevamente. De esto hemos hablado hace unos días. Estamos en sequía espiritual. Las cosas no van bien porque seguramente hemos dejado de orar. Seguramente no estamos cumpliendo los votos. Seguramente... Estamos desviados del camino. Seguramente no estamos leyendo la palabra. Y luego nos preguntamos por qué las cosas salen mal. ¿No será porque estoy abandonando la parte espiritual de mi vida? ¿No será que la parte natural, terrenal, está ocupando más tiempo que la parte espiritual, el buscar a Dios, el buscar sus cosas? ¿Eres un cristiano? pero no vives una vida dedicada y comprometida como Dios espera. Entonces, como Jacob, has olvidado tu voto. Necesitas volver al Señor en pleno arrepentimiento. Las bendiciones de, de Dios te esperan. Si aún no te has convertido, estas mismas bendiciones pueden ser tuyas si solo aceptas el Evangelio de Jesús, si aceptas a Jesús en tu vida. Por eso el mensaje es, no olvides tus votos, como lo hizo Jacob. El voto fue olvidado por Jacob, pero el Señor le llamó a que volviera a ese primer amor, al principio. Jacob cumplió. También se renovaron las promesas de Dios. Pero fíjate lo que hemos leído, que para que esto sucediera, Jacob tuvo que decir a su familia, y a todos los que con él estaban, que quitaran los dioses ajenos que había entre ellos. Para que el Señor bendiga tu vida, hay que quitar las cosas del mundo, hay que quitar los pecados que tenemos en nuestra vida, tenemos que desecharlos. El Señor no puede entrar en nuestra vida si nuestra vida está llena de cosas. No podemos dejarle al Señor una parte de nuestro corazón, Él quiere el corazón al completo, y muchas veces el Señor no entra en nuestra vida porque ya hay cosas. Antes de que alguien entre en un ascensor, por ejemplo, de, de 100 kilos, y ese ascensor está lleno de, de muchas personas, para que alguien entre, gente tiene que salir, ¿verdad? Para que Jesús entre en nuestra vida, no hay que dejar salir las cosas. No vamos a confundirlo. ¿Por qué? Porque si dejamos salir es posible que luego entren. Hay que quitarlas, hay que quitarlas, hay que desecharlas. Y decir, mira. Este corazón está dedicado a Jesús, solo a Él. Para que Jesús llene nuestra vida, para que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida, tenemos que desechar de nuestro corazón los pecados, esos pecados ocultos que tenemos. Tenemos que renovarnos cada día. Somos del partido CCC, Cristo en el centro del corazón. Renueva tus votos, vuelva al primer amor. Vuelva a las primeras obras, vuelva al principio, arrepiéntete y el Señor va a transformar tu vida, no lo dudes, pero hay que volver al principio, hay que volver a nuestro Betel.